jóvenes aprendices del SENA del país comenzaron la disputa para conformar la Selección Colombia de WorldSkill. Este año se realizará en un país asiático donde se conocerán los mejores en habilidades juveniles en diferentes campos del conocimiento y en las que el Servicio Nacional de Aprendizaje es la única entidad educativa reconocida para enviar una delegación. ¿Cómo se efectúa esa selección? Lo explica el ingeniero Roger Fabián González, actual instructor del SENA Huila. Hacemos una eliminatoria regional para escoger el mejor del departamento. Para venir a nivel nacional, como estás viendo ahorita, seleccionar el mejor de la habilidad en la cual estamos participando. En la eliminatoria nacional se presentaron más de 1.500 aprendices en Conferia de Bogotá. En este pabellón estamos participando Entorno CNC, Enfresa CNC, Entorno Convencional, Enfresa Convencional y en Polimecánica. Esas serán las cinco habilidades en las cuales nosotros estamos participando. Este es el comienzo del proceso de selección de las habilidades más importantes en diferentes sedes del SENA. El chico que gane es el que compone esa Selección Colombia que va a representar a nivel internacional. El grupo nacional deberá competir a nivel de América para proseguir el camino al Mundial. En eliminatorias de WorldSkill Colombia es escoger los tres o cuatro mejores puestos de la habilidad. Cuando esos tres o cuatro mejores puestos son seleccionados, más adelante, en unos meses, dos, tres meses, compiten entre ellos los cuatro y eso se llama como si fuera una eliminatoria para competir a nivel Américas. Entonces, esos cuatro compiten y el mejor es el que se selecciona como seleccionador para la Selección Colombia a nivel de habilidades. Se trata de escoger el mejor entre los mejores para la representación colombiana en el Mundial. Luego esa selección va y se enfrenta a países americanos como Argentina, Brasil, Chile, bueno, todos los suramericanos, ahí tenemos otras pruebas de habilidades. Luego, después de ello, vuelven y se enfrentan los otros, los cuatro que habíamos escogido en WorldSkill Colombia, y allí se selecciona otra vez al mejor de los mejores para ser convocado a la selección y ser el primero, o mejor dicho, participar en Abu Dhabi, que es este año, en el 2017, se va a participar en Abu Dhabi para las competencias de habilidades internacional. Es claro que hay una gran multiplicidad de habilidades que proporciona el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Cada una tiene una habilidad. Ejemplo, nosotros tenemos Torno CNC y eso es una habilidad. Ahí va un chico a competir contra las demás regionales. Tenemos otra habilidad que es el de fresado CNC, el de fresado convencional, el de torno convencional y el de polimecánica. Son habilidades diferentes que se hacen diferentes procesos en ese momento. ¿Sí? Lo que se trata es que se escoja la destreza del chico y el que mejor haga las cosas a la hora de ponerle una prueba. Nosotros le ponemos un plano y a partir de ese plano el chico debe desarrollar su actividad y si la desarrolla con todos los estándares de calidad de acuerdo a la formación profesional, entonces es el mejor de los mejores. Durante la versión 2015 de WorldSkills, el SENA se tomó prácticamente Corferias en la capital de la República.